Para hacer esta receta vamos a ocupar lo que son 4 calabacitas italianas o zucchinis o calabacitas mexicanas. De preferencia estas calabacitas que tú miras aquí. Ya están limpias. Vamos a cortar solamente las puntas de nuestras calabacitas. Después yo voy a utilizar lo que es esta herramienta. Si tú no la tienes, la puedes hacer de otra manera, pero esto nos va a ayudar bastante. Vamos a tirar esto y vamos a poner lo que es nuestra calabacita aquí en esta parte de aquí, así, y vamos a girar para que salga nuestra calabacita como tipo pasta. Así, de esta manera. Es muy fácil y rápido si tienes obviamente esta herramienta a la mano. Y como te digo, si no la tienes, no te estreses, lo puedes hacer en tiritas muy pequeñas. Y esta es una manera también saludable de cómo preparar pues una pasta, pero de calabacitas en vez de pasta de harina, ¿verdad? Y bueno, esto nos va a ayudar ya al final con nuestra calabacita. Y ahora sí, vamos a hacerlo con el resto de las otras calabacitas. Ya cuando está así, vamos a cortar de esta manera. Vamos a terminar las otras. Antes de poner nuestra calabacita rallada en el recipiente, vamos a ponerle lo que es una toalla de papel y vamos a ponerlo aquí, así. Yo ahorita les explico el porqué. Ahora sí, vamos a terminar el resto de nuestras calabacitas. Aquí nosotros ya terminamos de hacer nuestras calabacitas en forma de pasta. Vamos a agregar ahora sí lo que es una poca de sal, y esto lo vamos a dejar aquí reposar aproximadamente 10 minutos para que se salga el agua de la calabacita. Revolvemos muy bien. La sal va a ayudar a que se salga el agua de la calabacita, así es de que vamos a dejarlo aquí, como les había comentado, aproximadamente 10 minutos. Mientras tanto, vamos nosotros a limpiar lo que son nuestros camarones. Vamos a ocupar lo que es la esencia de un limón y vamos a rallarla. Solamente ocupamos lo que es la esencia, evitando de rallar lo que es lo blanco. Vamos a rallar solamente lo de encimita de limón, evitando, como les digo, lo blanco, eso no. Y vamos a terminar de rallar todo el limón y lo vamos a reservar porque también vamos a ocupar el jugo de este limón.
que rallamos nuestro limón o sacamos su esencia, vamos a exprimirlo. El limón que estoy utilizando está bastante jugoso, así es de que va a salir bastante jugo. Si tú tienes a la mano un limón más pequeño, puedes utilizar dos, pero si quieres utilizar uno, está bien. También tengo lo que son tres ajos finamente picados, la esencia de un limón y obviamente el jugo que estamos sacando de limón. Y como pueden ver, sacamos un tercio de taza de jugo de limón. Y por otro lado tenemos nuestros camarones, que es aproximadamente una libra. Yo ya los lavé, están desvenados y ya están listos para cocinar. Aquí en nuestra olla, que ya tenemos previamente caliente, vamos a agregar lo que es mantequilla, o puedes agregar lo que es aceite de oliva o aceite regular o lo que tengas tú a la mano. Vamos a dejar que esta mantequilla se derrita para después incorporar lo que es el siguiente ingrediente. Ya después de que la mantequilla se derritió, ahora sí vamos a agregar lo que es nuestros tres ajos y la esencia de el limón, y vamos a dejar que los sabores de estos dos ingredientes se disuelvan junto con la mantequilla para poder agregar el otro ingrediente. Ya que se integraron los sabores tanto del ajo como de la esencia de limón a la mantequilla, vamos a agregar lo que es los camarones, y estos los vamos a dejar por unos cuantos minutos o hasta que se hagan rositas o estén bien cocinados. Pero antes nosotros le vamos a agregar a nuestros camarones lo que es miel. Yo en esta ocasión tengo esta miel a la mano, pero si tú tienes miel orgánica, mucho mejor. La cantidad no importa, ese es dependiendo de cuántos camarones vayas a cocinar. También le voy a poner esta clase de salsa, pero tú puedes utilizar salsa picante o de la salsa que sea de tu preferencia. Es simplemente para darle un toque de picosidad. También yo le voy a agregar lo que es yogur. Este es yogur sin sabor. Pero si tú no tienes yogur a la mano, tú le puedes poner lo que es crema agria o media crema. Eso es ya al gusto también tuyo. Yo solamente le estoy poniendo 2 cucharadas. Y vamos a revolver muy bien esto para que se integre todo a nuestros camarones. Ya pasaron los 10 minutos y como pueden ver, nuestra pasta o nuestras calabacitas soltaron agua, pero todavía van a soltar mucho más ahorita que nosotros las exprimamos. Y como pueden ver, este es el agua que soltó la pasta de calabacitas, así es que es bastante. Bueno, ahora sí vamos a incorporárselo a nuestros camarones. Vamos a integrar lo que es la pasta de calabacitas a nuestros camarones que ya teníamos previamente cocinados, y vamos a dejar que todos esos sabores, tanto de la miel como del ajo y la esencia de limón, se integren muy bien a nuestra pasta. Esta receta está muy fácil de preparar, aparte de que está en menos de 30 minutos. Y otra cosa, si tú estás en un plan alimenticio o quieres bajar de peso o estás en el programa de keto, pues esta es una opción para ti. Yo te animo a que la prepares porque aparte de fácil, muy rica. Así es de que vamos a dejar que esto se integre muy bien para poderlo deleitar. Y por último vamos a agregar el jugo de limón a nuestra pasta y vamos a dejar que la pasta se cocine aproximadamente unos 2 a 3 minutos más.
Y por último, yo le voy a agregar estas hojuelas de chile, pero esto es opcional. A mí me gusta mucho lo picante, pero si a ti no te gusta lo picante, pues no se lo pongas. A mí me encanta, pero ese es el gusto de cada persona. Y como pueden ver, ya esta pasta está lista para deleitarse. Vamos a preparar nuestro plato ya. Pues aquí está esta rica receta que yo les había comentado. Está muy saludable y muy rica, así es de que yo les invito a ustedes a que lo preparen. Está en menos de 30 minutos, como les había comentado. Y otra manera, otra opción de comer más saludable. Si te gusta este tipo de recetas, por favor, coméntame. Y no se te olvide suscribirte a mi canal si eres nuevo. Y si ya eres suscriptor, por favor, dale un me gusta. Y también te invito a que compartas el video. Muchas gracias por mirar y venir a tomarte el tiempo de mirar mis videos. Y nos vemos en el próximo video.